Deseándole bendiciones en su vida, leo una cita que se encuentra en el libro de 2 de Corintios 9, versículo 8. Y poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Un lema interesante es: el generoso emprende y logra. El plan de Dios es hacer que sus hijos sean perfeccionados. Él espera que a medida que van creciendo de su mano, sean abundados en gracia, virtud y capacidad. De esa manera llegarán a tener lo suficiente de todas las cosas y abundarán para toda buena obra. El cielo es quien obra tan maravilloso cambio, enseñando la generosidad. Quien ha aprendido a dar es porque ha aprendido también a tener confianza en Dios. Cuando hay confianza y fe, aumenta la eficacia personal. En ese estado se torna más optimista, se siente más seguro y capaz, percibe el impulso y el respaldo divino, se atreve a más, a emprender más y lograr más. El que da, envía un mensaje de abundancia a su mente que lo impulsa a crecer y mejorar. El que se abstiene de dar, envía un mensaje de escasez. Se ha comprobado que la experiencia de la vida es moldeada en virtud de los mensajes que se le envía a la mente. Cuanto más generoso se es, se aumentan los mensajes de abundancia y progreso que recibe la mente. Esto empuja a actuar y vivir como tal. En otras palabras, la generosidad es detonante y dinamizador del ingenio y capacidad de realización. Cuando piensa y actúa con generosidad, es como si se abriera en su mente la ventana de la creatividad y las soluciones. Por el contrario, cuando actúa con mezquindad y temor, eso obra en sentido contrario y no deja abrir bien esa ventana. La generosidad forma y ensancha las potencialidades. Uno de los frutos de la generosidad es que a través de ella se gana en confianza y capacidad. Quizás no se tenía claro esto, pero tal vez ahora se pueda ver mejor la intención del cielo de enseñar la generosidad y cómo esta virtud que implica constante práctica impacta de manera tan positiva en la vida. Esto es vital para buscar soluciones y poder emprender con éxito la búsqueda de alternativas para mejorar el propio sustento. Obedezca a Dios para que así también se ensanche su mente y capacidad de logro. Al final del proceso, ¿gozará los frutos de una mentalidad generosa o padecerá las carencias propias de una mentalidad mezquina? Confíe en Dios y déjese instruir por Él. No entorpezca el plan de Dios de hacer que abunde en usted toda gracia y tenga siempre en todas las cosas lo suficiente. Pida al Señor que su carácter se asemeje más al de Él. Deseo que la hermosa y edificante virtud de la generosidad pueda ser suya cada día más. Bendiciones.